Vale, gente, sean bienvenidos nuevamente. Ay, güey, ¿qué pedo? Ay, ya, no me deja moverlo. Ah, sí, por cierto, ya habíamos encontrado otra vez a Zonetan, por aquí andaba. Ayer la encontré ya cuando habíamos terminado. Va con el equipo Power. Y ya saben, a ver. Ese. Se rifó. ¿Dónde lo dejó? Es que luego te aparecen en las paredes, pero bueno. Ya la vi por aquí en la otra. Me estoy esperando porque ya casi va para el siguiente, pero ahorita ya nos vamos a ir para allá. Vale, entonces debe de estar de este lado. Y reconozco su arte porque justamente lo vi en su página. Aquí está, miren. Ahí está, Zonetan. Vale. Bien, vámonos. Y ahora sí, ya tengo varias cosas que quemar. Digo, ¿qué este? ¿Qué hacer, chinga? Yo quemar, no mames. ¿Quemar qué, güey? ¿Qué vas a quemar? Vale. No sé si seguir en ese o pasarnos al otro. Es que aquí mínimo si estás apoyando. En el otro, a menos que ganes, apoyas. Pero bueno. Aparte seguía buscando el de por 100, pero pues está muy cabrón. A ver. Vale, entonces es así. Ah, si la avientas al piso hace eso. Si la avientas hacia arriba, se hace como teledirigido. Vale, ya está. Ya tuve que guardar los 100 videos que se grabaron ayer. Muy bien. No, qué pendejo soy, ¿para qué me distraje? Me tenía que distraer justo ahí, chingado. Güey, vete por otro pinche lado, no mames. Bien, con esa bomba lo matamos. Vamos. Alcanzaron a dar más de ahí.
Vale. Vale. Pero, ay, no más, si estuvo cabrón esa última parte, quién sabe qué habrá pasado. Vale, vamos a ver. Yo creo que sí que andamos. A huevo. Muy buena. Vale. Vamos bien. Justo primera victoria empezando. Vale. ¿Y a qué nivel somos? 83 vientos. Muy bien, muy bien. Vamos muy bien. Ah, y se actualizan justamente. Bueno, ganamos la última de ahí de ese momento. Vamos a ver las siguientes. Yo creo que así deberíamos ir a las otras, pero vamos a checar qué mapa nos va a tocar. Ah, es que ahora sí ya empieza el batalla tricolor. Ta madre, justo ahorita ya empieza. Vale, vamos a ver. Resultado parcial. Ganó el poder por por esa parte. En popularidad. Vale. Callejones, crustáceos y balnear. Muy buenos escenarios. Desfilar de formar. Espérate, no que iba a haber uno especial. O sea, ¿qué pedo? ¿No iba a haber un escenario especial para el tricolor? ¿No iban a hacer un escenario triangular? Pregunto, porque se supone que iban a hacer algo así. Se supone que iban a hacer un escenario triangular, pero no lo hicieron. ¿Qué chingados pasó ahí? Sepa la madre. Vale. Pues vamos a ver. Combate tricolor. Es que yo recuerdo que iba a ser otro. Yo que recuerdo iba a ser otro. Hasta donde recuerdo iba a ser uno. Iban a ser uno en escenario especial. Hasta tenía tres puntas, supuestamente para eso. Supuestamente. Vale, supuestamente para eso era. Qué chingados. Bueno, ya. Sigamos jugando de todas formas. El tricolor lo vamos a tener entre hoy y mañana todavía. Vale. Vale. Ay, ese pendejo. Pero píntale bien, cabrón. ¿Qué no has visto el pinche mapa? ¿No te lo sabes o qué onda?
Vale. Verga. No, pues sí, me alcanzó a dar ahí al final. Vale. Tal que se chingarme alguien ahí. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Derrota. Deben de ponerte la... Ah, chingas, ¿sí? Ah, sí se puede ver el mapa. Yo pensé que no se podía ver el mapa, pero sí, miren. Hasta ahí se ve la parte tipo tridimensional. Vale. Aportación. Vale. Es que no sé, en este lugar como que no siento que sirva ya tanto eso. Vamos a ver si cambio de arma. Vamos a ponernos para esa zona. Yo creo que lo mejor sería el plumón este. ¿Dónde está mi plumón que tiene el martillo? El rotomartillo. Plumón con rotomartillo, un tas. Hinche plumón con rotomartillo, ¿dónde chingados te metiste? A ver. No, necesito el que viene. Aquí está. Vale. Vale, vamos a ver. Vale. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Vale. Yo no pude obtener ese a pesar de que me metí el código, no sé cómo era. Con el código QR y aún así no me lo daba. Thank you.
Vale. Bien. Vamos bien, vamos bien. Vientos. Nos chingamos al Kirby con su pincel. Vámonos. Ah, sí, reventé uno y me reventó otro, vale. Bien. Gracias, síganle, síganle. Vale. Creo que nos dieron la vuelta al final. Bueno, ya que, sigamos. Next. Sí, nos ganaron bien, cabrón. Nos dieron la vuelta ya la parte final. Y ahorita creo que vamos a perder, ¿eh? Como equipo vamos a perder. Porque me ha tocado puro güey bien pinche manco. Y la neta digo, oye, güey, entonces, ¿qué pedo? O sea, creo que todo se va a decidir en el tricolor. Pero ya no es mal pedo, pero sí me ha tocado puro pinche manco, entonces. Otras veces me ha tocado más o menos, pero ahora sí me ha tocado puro güey bien pendejo, entonces, la neta. Yo creo que sí nos va a terminar jodiendo esto. Y vamos a perder los combates por eso. Un combate por 333, ni siquiera a mí me sale. Vamos a ver. Es que ahorita para esas partes. La granadita que corre. Ah, sí. ¿Dónde están esas madres? ¿No me están esas dos? Vale. Vámonos a ver qué onda. Y vamos a ver si es cierto. Me gustó más la otra que lanzas, ¿eh? A ver qué onda con esta. Dale. Ah, el spa. Es más chido. Lealtad Forima. Y ahora nos han estado saliendo de esos güeyes. De los verdes casi no me han salido.
Vale. El güey de la cubeta. La madre, güey. Sí, con tanta chingada que tiran, no me chinguen. ¿Qué pedo? Ahí me chingué a uno, pero ese güey de la cubeta sí está muy cabrón. Y sí, no se le pueden acercar mucho, que digamos. Rápido, me chingué a dos. Me chingué a dos con esa. Vale. No sé ni cómo quedamos. Sepa la madre cómo habremos quedado. Nos adelantamos ahí el último momento, pero sí, nos ganaron. De verdad me han salido puros de ese equipo, pero... Del verde casi no, ¿verdad? Sí es cierto, puro azul. ¿Qué tiene esta madre que no me pone con los güeyes del color verde? ¿O nadie escogió el verde o qué pedo? Calcomanía. Vale, nos dieron una buena calcomanía ahí. Vale. Muy bien, ya que vamos a ir al combate de color para checar a ver qué onda. Entonces yo creo que vamos a ver este... Vale. Vamos a probar el tricolor, a ver qué onda. ¿Qué pasa con el video análisis de Hora de Aventura parte 2, sexta temporada? Ah, chinga, parte 2, sexta temporada. Parte 2, sexta temporada. Ah, creo que me marcaron copy. Me marcaron copy y lo tuve que bajar. Sí, me habían marcado copy. De hecho, casi que me llegaba un strike del canal por esas cosas. Fue una broncota bien cañona. Vale. Los verdes defienden. Ah, o sea, sí lo cambiaron. La madre, casi. Ah, pero ya vi cómo. Vale, ya. Esto va a estar más interesante para poder entrar. Cuando vea que maten a uno de los verdes, ahí voy yo.
carnal, defiéndeme, no mames. Ya casi la teníamos. No chingues. ¡Ta madre! Y es que sí, ya casi la teníamos, güey, no mames. ¡Ta madre con ese, güey! Pues sí, están campeando ahí, cabrón. Ya no alcanza a llenar ulti. Creo que alcanzó a agarrar una... Chale, era el video por el que te identificaba, güey. Pues ya ves, son cosas que pasan. ¡Ah, les ganamos! ¡A huevo! ¡Vientos! ¡Bien, ganamos! Sí, es que luego muchos de los videos que ya están viejos los les marcan copy por cosas ahí. Vale. ¿Qué onda, Cero? ¿Te unes? Nada más que no tendríamos audio porque ando con el celular con unas broncas. Vale. A ver cómo quedó ese. Esos güeyes mataron a 8, a 9, los otros a varios. Y nosotros nada más matamos a 1 y a 2. ¡Oh, qué miércoles! Ah, no mames. Tanto pedo para cagar aguado, como dirían acá en mi pueblo. Sí está más complicado aquí, ¿eh? Creo que debería ser lo de la otra vez del regreso rápido. En lugar del llenado. Bueno, pero también necesito el llenado. Vale. Vale. Ir llenando. ¡Captúrala! No mames, tarda un chingo, no... No me jodas, tarda demasiado esa madre. Qué pinches mamadas, güey. Vean cuánto tarda. Vean cuánto tarda esa mamada, no chinguen. Chingada madre con este güey. Era el único que tenía que matar.
¡Ta madre! Te hubiera esperado tantito, carnal, y le hubiera sacado la esta. Vale. Vale, capturamos las dos. Espero que mi compa haya mantenido nuestro lado, porque yo andaba por otro lado. ¡A huevo! Vale. Vale, carnal. Vientos. ¡11,000! ¡Bien! Vale. No pintó demasiado, yo pinté más, pero aún así capturamos, fue lo chido. Vale. Vale, vamos a ver qué sale. Hay que defender. Verga. Ha sido estar cabrón. El problema es que esa parte del medio está en cristal y no te puedes mover tanto. Ya reaseguraron una.
Vale. Hay que empezar a controlar aquí. No, si está más cabrón defender que atacar. Está mucho más cabrón defender que atacar. Sí, está muy, pero muy cabrón. Vale. Sí, está muy cabrón defender. Atacar es más fácil que estar defendiendo. Vale. Aún así, pues ahí vamos. Ahí la llevamos. Vamos a ver qué otra arma podría servirnos para esa parte. Algo que llene muchísimo. A ver, vamos a probar esto. No, pero espera. No, porque solamente me serviría para atacar, no para defender. Digo, solamente para defender, no para atacar. Entonces ahí hay un problema. Necesito algo que sea para atacar y defender al mismo tiempo. Esta. Y antes dije que no está el Bomb Rush, porque si tuviera el Bomb Rush, ¡ujule, carnal! Esta sí me sirve para ponerle las tres ahí. Vale, vamos. Vale. Vete para allá al otro lado, güey. Ese güey nada más va a estar campeando. Qué pinches mamadas, vale, ya. Ese güey nada más estaba campeando. Vale, ya vi. Qué hijo de puta, eh. Pues ahora todos mis ultis van para ti, culero. Pero dale, güey, no mames. Ya, chafeo, ya las aseguraba las dos.
Ah, qué pinches mamadas, güey. No mames, dejaron que los verdes nos invadieran bien cabrón, qué culeros. ¿Por qué ese güey estaba campeando con su pinche francotirador ahí bien cabrón? Vale. O sea, literalmente no hicieron nada, nada más con eso que tiraron y ya fue todo. No, mami. Ingesu, vamos a... Ah, chica, y si ese güey no está jugando, entonces ¿qué hace ahí conectado, eh? Vale, se ve, va. Pacho Phil, ¿qué tal las partidas de la verga, Richie? De la verga, güey, pero cabrón, ¿eh? Vamos a probar con esto, a ver. Defensores. Voy a hacerle como ese, güey. Voy a campearle. Campearle cuando quieran atraparlo. Ingesu, vamos. Pero agarren la pen, no mames, güey, qué pedo. O sea, en vez de que fueran por allá, cabrones. Vale. Ah, ¿verdad, putos? Yo les campé aquí el punto, no hay pedo. Ah, no mames, están re pendejos, güeyes. Es que se me acaba muy rápido la tinta. Ah,
No le dio, no mamen. Qué pinches mamadas, güey. Ah, qué mierda, nos atacaron. Güeyes, no mames, yo estaba con francotirador protegiendo el punto, pero les valió verga a ustedes y no hicieron ni madres. Qué pedo con mi equipo tan pendejo, ve. No pudieron ni siquiera mantener pintado nuestro lado. No mamen. Qué pedo con mi equipo tan pendejo. Ya ven, esto augura y lo voy a decir así, va a perder el equipo poder y va a ganar ya sea... Yo creo que más bien el que va a ganar va a ser el azul. El de Zelda, el equipo de Zelda va a ser el que va a ganar, ese es mi pronóstico. Porque los del equipo poder que han estado conmigo han estado bien pendejos, pero pendejos. Así de cabrón está. Yo también llevé este nada más para cambiarles ahí exactamente que aparecían y chingó a su madre. Pero no pueden ni protegerme a mí, no pueden proteger el punto, menos van a poder proteger a mí. No mamen. ¡Qué santas mamadas, Batman! Vale, vámonos. Mejor para entrar y salir rápido. Vale. Vale. Y quién sabe cómo nos vaya con este, ¿eh? Pero hace rato ya vimos uno. A ver, lo vamos a cambiar. Te está tocando puros mancos. Sí, carnal, manco. Mancos, ¿no? Lo que le sigue a los mancos, güey. Manco y medio. Atacar. Vale. Muy bien. Ahí está ese verde. Casi lo capturo, no mamen. Qué mierda, güey, me hubieras protegido. ¿Qué hacías ahí parado como pendejo? ¡Dispárales, güey! Si ves que ya la agarré, protégeme, cabrón. Güey, estoy abajo, ¿cómo verga me pega? ¡Qué pinches mamadas! ¡Qué pinches mamadas, güey! ¡Ta madre! No, es que no puedo llenar así a distancia, tanta distancia. Vale.
Vale. ¡Ta madre! Ya se la ganaron esos güeyes. Güey, soy parte de tus disque aliados. Y se chingaron a tres del equipo así, no mamen. Y me desaparece la ulti, que es lo peor de todo, güey, no mames. Vale, ya vimos más o menos cuáles son las armas que son más rotas para eso. El equipo verde está pendejísimo, pero bueno. Vale. La verdad es que los combates tricolor nunca me han gustado demasiado para la parte de puntuación. A pesar de cuántos meses llevamos y sigo sin entender cómo chingados funciona este pinche sistema. Todavía no sé cómo funciona el sistema de esta madre y la neta sigo sin saberlo. Y quién sabe si lo vaya a terminar sabiendo, ¿vale? Bueno, vamos a dejar ahorita los tricolores. Mañana vamos a estar con puro tricolor. Ahorita ya nomás quería probar a ver el escenario. Sí lo cambiaron, es ese escenario. Vale, entonces pues yo creo que sigamos con el que estábamos hace ratito. Vale. Sí, no manches, la neta sí está muy cabrón así todo este pedo, güey. Pero el combate tricolor sí está de la ver. Y ya vi que de hecho generalmente si llevas equipo, si va un equipo de cuatro es más fácil que entres directamente a defender. Si vas tú solo es más fácil que te toque de ataque o algo así, justamente. Esas son las cosas que vi. Ah, no, ¿para qué abrí esa pendejada? Puta madre, ¿para qué lo abrí? Tenía que haber abierto eso. Demonios. Con un demonio lo que faltaba. Vale. Ta madre, se va a trabar esta madre, perdón. Perdón si no se llega a ver bien, es que se, algo se abre acá y ya me está jodiendo el sistema. Ahorita lo checo. Ahí está, ya se destrabó esta pendejada. Sí, aunque no lo crean, esa madre me protege. ¿A dónde vas, hijo de tu puta madre? ¿No querías pintar aquí, güey? ¿No que querías pintar, güey? Listo. Vale. Ahí estamos. Thank you.
Vale. Ahí estamos, ahí estamos. Despinten, ahí yo voy por acá. No mamen, alcancé a meterme hasta el fondo, aunque no sé cómo quedó atrás. Yo creo que está bien, pero aún así nos ganaron. Vale. Vale. Bueno, es que estamos en el nivel 80 del pase, ese es lo chido. Vale, vamos. Vale. Ya tengo todo eso, así que vamos al vestíbulo normal. Uf. No manchen. Vamos a ver, así falta esto de acá. ¿Cuántos combates me quedan? 4 antes de volver a sacar un bocadillo para... Vale. Basura. Ya me sale la caracola dorada. Un fondo de basura. La nueva del día. Vale. Más mercancía. Bueno, pues ya que... ¡Vámonos! ¡Ay, güey! Se me atoró. Y ahí estamos, ahora sí. Estoy viendo, a ver. Vale. Y si es Link, ¿por qué tiene el de Zelda? ¿Por qué votó por Zelda? No mames, Link, perdón. Vale, alguien se está metiendo por atrás.
Puta madre. Uf, no sé cómo fue. Pues carnal, no puedo estar en todos lados. Ay, la verga. No mames, les dimos la vuelta, cabrón. A huevo. Yo el identitar territorio y el lado rival, a huevo. Muy bien. Excelente combate. 1358. Vale. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos a los 999. Y no era broma, miren esto, vean. Vean de lo de ayer, vean. Ahorita van a ver la lista. Esto fue ya casi al final. Ahora, el inicio. Vean. Cuánta pinche derrota. 27 victorias, 23 derrotas. Ahorita, hasta ahorita me estoy recuperando. ¿Vale? De todos los combates que tuvimos de derrotas, hasta ahorita me estoy recuperando y estoy teniendo ya más victorias que derrotas. Porque dije, ya chingas, madre, nos vamos con mi arma principal. Y listo. Vale. Listo, que empiece el combate. Vale. Madre, me dieron.
Ya no se adelanten tanto, cabrones, se les subió. Vale, hay que empezar a adelantar. ¿Ese güey estaba al frente o cómo es que llegó tan rápido atrás? Ah, el güey del rodillo. Ay, ese pendejo del rodillo nos chingó. Y nos chingó varias veces. Esos güeyes se adelantaron demasiado y nos chingaron. Y cuando traté de regresar ya era demasiado tarde. Vale. Oye, Richie, ¿andas por ahí todavía? Vale. Adiós. Quedan dos combates. Ah, que estaba pensando, creo que mejor al rato nos vamos al Overwatch un rato para despejarme de esta madre, porque ay, con tanto pinche manco pendejo. Voy con mejor con mancos que sí conozco. Mejor voy con mancos que sí conozco, güey. Más vale manco conocido que manco por conocer. Entonces mañana sigo con el tricolor hasta que se acabe por la tarde. A ver de cómo nos toca. Vale. Vale.
Vale. Ah, las pinches burbujas. Vale. Vale, creo que sí ganamos, creo. Vale. Vale. Casi. Casi, casi. ¿Cuántas? Me metí cinco ultis, nada más maté uno como siempre. Vale. Ya se tardó esto, no mamen. Ah, dije, no mames, ya se tardó esta madre. Si no, te me quedo en unas de tricolor. ¡Ta madre! Me ha alcanzado la pinche bomba. Les falta matar mucho a estos güeyes.
Cállate, cabrón, y ponte a pintar. Se me estaban metiendo por atrás, lo bueno fue que me chingué a uno. El otro ya quién sabe. Vale. Pasó, Hiruka. Vale. Uf, nomás está cabrón las batallas así. A la madre, a ver si no llueve y se me corta. Se ve que va a llover. Vale. Ah, ya no tengo para, bueno. No mames. Quiero que el canjeo escoge arma. Ah, vale, ¿qué arma necesitas, carnal? Tú dime. ¿Qué arma quieres? Para cambiar en la siguiente. El sniper, ya estás. Ay, me chingué a uno. Si hasta vi cómo le cayó la pinche madre esa. Hasta vi cómo le cayó, güey. Y otro más.
verga me dieron. Vale. Nos metimos hasta la cocina, carnal. No mames. Te ves hasta allá, no mames. Vale. Listo. Dijo canjearme por sniper. Poquito más y se la meten con vaselina. No, bien, bien entintada se la metimos, güey. Vale. Pero voy a dejar este equipo porque la neta no quiero que se joda por lo que voy a estar, por lo que estoy a punto de hacer. Vale, aparte porque tengo que salir a comer. Vale. Bien. Ahora, así para mí. ¿Dónde está mi 4K? Mi 4K, acá está. Ah, no, espérate, ese no es. ¡No! ¡Cancela! ¡Cancélalo! No me deja cancelarlo. A ver si saliéndome así. Es que ese no es. Ese no era. No, sí era. Ah, no, no era este. Este no era, pero bueno. De todas formas, pues ya nos llevamos el francotirador. Tenía que estar el otro, era el chido, el teletitador 4K. Es que tienen casi lo mismo estos dos. Vale. Bien. Vamos. Vale. Gracias. Vamos.
No le di por atrás, por atrás. La señal. Vale. Mierda, esa no era. ¿Y qué arma vas a coger ahora? Nah, nos checaron. Los verdes. ¿Qué arma vas a coger? Un el turbolanzamancos. Ah, vale. Sí, no pinté mucho. Me equivoqué de francotirador. Si hubiera sido el otro, tendría más alcance. Vale, bueno. De todas formas. Vale. Turbolanzamancos. Ah, sí, hay uno por acá. A ver. El chido que según recuerdo es este. A ver, déjame ver, ¿esto qué es este? Sí, es este. Vale. Ah, es que si te da directo, baja más. Si te da directo, baja más. ¿Qué dice? La cubeta de burbujas. Ah, y el Richie escogió la cubeta. La de burbujas de amor. Vale, ahí está. La siguiente va a ser la cubeta de burbujas de amor. Vale. Ese güey no lo vi. Vale, vayan para la señal, que la van a agarrar. Bueno, ese güey nos ayudó para evitar que ese güey la agarrara, vale. Queda uno ahí. Pero mátalo, güey, no mames. No, es que no mames. Con la cubeta exactamente la avientan por el medio y no te puedes meter tanto, porque si no.
Ni una ulti pude tirar. Pero muévete, chingada madre. Güey, no se mueve. Le di, pero le faltó poco para morirse ahí. Ya mínimo a uno. No mames. Qué pinche desmadre. Vale. Qué desmadre. Vale. Vamos por la cubeta. Cubeta. Ya la tengo en 4 estrellas, güey. Esta fue la que me salvó partidas. ¿Ya ves por qué no te puedes quedar tanto tiempo ahí adentro? Porque si no te pasa eso exactamente. Si te quedas demasiado tiempo con la esa, se pasa eso, exactamente. Nos vamos atacantes. Y los de azul defienden. Vale. Ay, no más. Abandonó uno del equipo de en medio. No mames. El problema es que si haces eso, después te van a meter, ya no vas a poder jugar durante cierto tiempo. Y ahí te van a pasar a chinga porque ya no vas a poder jugar. Vale. Ahí está el problema porque te van a pasar a chingar. Listo. Ahora sí. Ataque. Atacantes.
Vale. No mames, ya para mañana la lluvia, güey. ¿Dónde está el que me estaba ayudando supuestamente? Ah, mierda, casi. Vale. Vale. ¿Cómo quedamos? ¿Quién sabe cómo quedamos? No, nos ganaron los azules. Es más por el tipo de arma que llevan. Dice, qué putazo, sí. Yo creo que un arma que podría servir muy bien aquí podría ser el lanzamisiles. Vamos a usar el lanzamisiles, a ver. Vamos a ver. Vamos a cambiar, usemos el lanzamisiles. Vale. Pero para eso... Para eso vamos tantito hacia afuera. Vamos tantito para allá afuera porque quiero hacer algo antes de... Vale. Muy bien. Vale. Vale. No.
Listo. Ahora sí. Vámonos. ¿Por qué lo hice? Porque ya tengo para llenar ulti rápido. Pero vean el daño que hacen ahora. Ahora hacen más daño. Se expande más. ¿Vale? Se expande más y hacen más daño por eso. El de la ulti no me preocupa porque justamente ya lo tenemos ahí. Lo ve, o sea, no mames, en vez de que ya termine, no, güey, te tienes que esperar quién sabe cuánto pinche tiempo nomás para que puedas llenar otro. Vale. Vamos a ver si es cierto que funciona. ¿Ya ven? Así es como se protege. Vale. No, si sí estuvo muy cabrón esa última parte. Es que el arma no me va a servir mucho para estar pintando. O sea, estoy haciendo ataque, pero no estoy. Mis compañeros no están llevando cosas para pintar. En comparación con el aerógrafo, puedo pintar todo más cabrón y más rápido. He ahí la situación. Vale. Y aún así, vean cuánto pinté. Y 5 ultis.
Pero digo, es el problema, mis compañeros no están pintando. Vean, ahí está. Ah, no, sí estaban pintando. El último no tanto, pero bueno. Vale. Quiero ahora ver cómo es la bola generalizante con esto. A ver. Ah, se expande más. Como en el otro se expandían los disparos. Sí, miren. Vale. Es nada más expansión, no manches. Mejor le voy a cambiar por otra. Mejor le cambio por la de respawn rápido. Defender, vientos. Vale. Vale. Bien, gracias. Atrapen. Entonces, vale. Ah, ya lo quitaron, fíjense. Ya lo quitaron los güeyes para desaparecerla ahí. Para desaparecerlo, o sea, para que ya no veas cuánto llevas ya al final. Qué gachos. Qué gacho, Me lo quitaron justo al... Pero ahora ganamos. Ahí hay una trampa. ¿Por qué nos quitan un pedazo de escenario? Nos están quitando un pedazo de escenario a nosotros. ¡Qué pinches ojetes! No me había fijado hasta ahorita que lo vi. ¡Nos quitaron un pedazo de escenario!
Ese no lo podemos pintar, es una punta. No mamen, qué ojetes, eh. Ay, no mames, ganas bien poquitos puntos. Vientos. Si ahorita que estoy viendo la punta del mapa, está el que no se puede pintar, entonces qué chingados. Qué raro. Oh, se fueron. Qué mala onda. Me abandonan. Ay, güey. Vale. Bien, bien, bien. Atacar. Vale. Miren, ahí se puede pintar. Y acá no. En el otro mapa no se puede. Puta madre, por la ulti, güey, si no. La capturaba. Madre, me hubiera esperado. Vean eso, vean eso. Ese fue un pedo de conexión, no mamen. Ese es un pedo de conexión de no mamen, eh. Pero ya agárralo, chinga. No mames, güey. Tarda 1000 años en agarrarse esa chingadera. Píntale, carnal, píntale. Píntale, carnal, píntale. No mames. No, creo que nos ganaron. ¿O ganamos? ¡Ganamos! Bien. Ganamos. Buena, 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 buena.
Sí, hola, Paquito. Hola. Ay, Conchi, ¿qué? Ay, Conchi, Nichan. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Aquí con este desmadre de la triple batalla. Ah, se fue uno de los verdes. No, pues sí. Pero no cancelaron el combate. ¿Qué onda? Si se fue uno de los verdes, ¿por qué no cancelaron el combate? ¿Por qué no habrán cancelado el combate? ¿Te volviste VTuber? Literalmente. Por eso tenemos ahorita el icono ahí. Mi compu no resiste mucho. Si tuviera algo mejor, pues sí, podría sacarlo. Pero ya ves. Nos toca atacar. Ahora sí que te trabaja con lo que se puede. Vale. Güey, estoy haciendo su trabajo yo, no mamen. Estoy haciendo yo su trabajo en vez de que lo hagan ustedes. Madre. No, si sí está difícil agarrarla. Toca ver si le metes más RAM. De hecho, lo que voy a tratar de hacer es en diciembre ver una PC Gamer. Ya una mejorada. Para que no tengamos estos problemas aquí. Pero baja, puta señal, no baja. No mames. Ah, ya casi la capturaba. Es que también tarda un buen en poder capturarla, no manchen. Tarda un buen en capturarla, no chinguen. Demasiado tiempo en capturarla. Se pasan con eso. Maldición. No, si sí se pasan. Con el aguinaldo y el bono 14 sea a huevo. A huevo. Con esa nos armamos una PC Gamer. ¡Ay, les ganamos a unas! Por un microparte que nos metimos a pintar lo último. Por una microparte que nos metimos a pintar al final. Sí, de hecho estaba viendo una. Hay una que cuesta como unos 12. Y alcanza para streamear Splatoon a mejor calidad. Y Minecraft también en PC. Pues ya con eso, mientras me dé un video de calidad, ya no me importa tanto lo demás. No la voy a utilizar para editar videos. Esa ya sería la otra computadora. Ya esa ya ocuparía la otra computadora para editar los videos. Porque en sí esta que tengo es una laptop. Entonces no tiene mucho que digamos. Si apenas y alcanza a sacar esta aquí. Sí. Ellos te la arman. Tienen las partes y todo y te garantizan el trabajo.
Ah, se actualizaron los escenarios. Sí, te garantizan el trabajo y todo eso, y sale va económica por la misma situación de que ellos, como consiguen las piezas y son los que las tienen ahí todo, pues de una vez, te la hacen el trabajo en chinga, te la hacen en una semana, menos de una semana, ya te la tienen armada y ya tienen lista para que pues, tú ya nomás llegues y pagues. Pero te sacan presupuesto, te dicen cuánto tienes y qué es lo que quieres hacer. Yo nada más quiero para streamear lo que es Splatoon, bueno, cosas de Nintendo Switch. Y Minecraft y alguna otra cosa que llegue a salir, pero me dicen que con esa, con una capturadora y una buena RAM, que podría, una buena tarjeta de video y una buena RAM, me la podrían armar y pues no estaría tan caro, unos 12. 12, de 12 a 15 me dijeron, ya me acordé, de 12 a 15. Pero generalmente, pues dependiendo de cuánto dinero esté uno dispuesto a meterle. Pero pues para eso tengo que ver qué onda. Y sí, sí quiero sacar todo ese desmadre ya de una vez. Vale, vámonos. Maldición, me alcanzaron a matar ahí. ¡Atrápalo, atrápalo, atrápalo! ¡Hijas de su! No, ma, casi. Verga. Ni sabe disparar. Bueno, pues sí, más bien sí sabe por qué hace chingados ahí. La capturamos, bien, 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 vamos. Exacto, de esa cantidad más o menos. Vale. Casi, casi, casi. No, no la vas a capturar, güey. Dice, yo tratando de conseguir armar una con $1,000, que son con 15,000 pesos, son como $844. Lo que pasa es que haz de cuenta que lo puedes ver en internet. Ahí está, ganamos otra. Lo puedes checar en internet. Haz de cuenta que hay una página, bueno, de aquí de la Ciudad de México, hay una donde te ponen, por ejemplo, ¿cómo se llama esta cosa? Donde vas, que es como una especie de tienda de esas de computadoras y todo eso. Y ahí justamente hablas con ellos, te hacen un presupuesto y te dicen, pues, cuánto tienes y cuánto y qué es lo que quieres que haga. Y dependiendo cuánto tienes y qué es lo que quieres que haga, es lo que va a hacer la esta. Te dicen, pues,
tu presupuesto es tanto, nosotros podemos armarte algo así. Y te dicen, ¿para qué la quieres? No, pues para esto. Ah, si la quieres para eso, junto con estos componentes, te podemos decir que pues, te salen tanto, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tú quieras y de lo que más o menos tú veas ahí, es lo que puedes checarlo. O sea, ajá. Sí, de hecho es ay, es que no me acuerdo bien de la página, ya tenía tiempo que no la veía. Dije, esta la voy a buscar otra vez en diciembre. Es ¿cómo se llamaba? ¿No hay comandos? No, todavía no tenemos activado todo. Lo que pasa es que como tengo dos canales, tengo que centrarme en uno y en otro. Y en este más me centro viernes y sábado. Y mañana domingo solo porque hay Splatfest. Si no, no estaría grabando a los domingos. Mañana. Pero pues ya ves, así de todas formas. Pero métete, chinga. No manches, pinche ultraseñal, hasta quieras vas a bajar. Estos pendejos están centrando en venir a... No se están centrando en defender esa madre. ¡Ta madre! Ese güey su puto rodillito ya me tiene hasta la madre. Muérete, pendejo. A ver si así dejas de estar chingando. Ah, mierda, con este cabrón. Son doble rodillo, ¿verdad? Sí, ya con... Ya lo vi. Doble, triple rodillo tienen estos pendejos. Ah, no mamen. Ya nomás hay que centrarnos en pintar, de hecho. Muérete, pendejo. Güey, no mames. Nos están chingando los azules todo por... A ver, esos pendejos verdes, ¿qué pedo? Nos están chingando los azules y no le están haciendo nada a ellos. O sea, los azules nos están chingando y los verdes no les están haciendo nada. ¿Qué chingados le pasa a estos verdes pendejos? No mamen. Los verdes no están chingue chingue, pero no le hacían nada a los azules. No mamen esos güeyes. Vale. Encárgate de hacerle algo a esos cabrones, no nomás te quedes aquí viendo a ver qué onda. Qué mal onda. No, no me está sirviendo ese, voy a tener que cambiarlo. Necesito cambiar los potenciadores de la parte de la camisa. Porque ese no me está funcionando. Vale. No, llevamos bien, nada más que la situación es esa. Chinga. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería mejor usar? Sí.
Sería mejor el de reaparición. Vale. Muy bien. Vale. Muy bien, vamos a añadirle potenciadores a este. ¿Cuál podemos ponerle? ¿Cuál sería mejor? Si hago... ¿Puedo hacer este para que reaparecer rápidamente? O mejor este para que cada vez que me maten tenga la última rápido. Mejor este. Reaparecemos en friega, este ya lo habíamos ocupado en otros. Vale. Vamos, ahí está. Y así reaparecemos en chinga. Vale. Y así hacemos lo de la reaparición más rápido. Sí, porque así ya mínimo si me matan y yo no he matado a nadie, que es lo más común que pasa, salgo otra vez, pero en chinga. Sí, porque el otro que amplíe la parte de la ulti no funciona tanto, miren. Oh, que la canción. ¿Ya vas a empezar, Nintendo? ¿Es en serio, Nintendo? O sea, Nintendo, yo quiero entrar a jugar. Vale. Sí, entonces, pues la verdad es que hacerte una buena computadora, pues sí cuesta una lana. Pero necesitas saber con quién armarla para que... Pues para que la gente, para que no salga tan caro y para que sea también un modelo que esté bien. Porque lo que siempre buscamos sería, por ejemplo, que... Pues que te den una... Una PC que esté... ¿Cómo se dice? Una PC que te sea funcional para lo que vas a hacer. Entonces por eso que buscas que la RAM, que buscas una buena tarjeta de video y cosas así por el estilo. Generalmente así es. Pero te digo, para eso pues sí necesitas checar qué es lo que quieres, qué es lo que vas a hacer con ella y sobre todo un especialista que te pueda hacerla. Dice, lo que siempre se busca, calidad y precio. Sí. Vale. Pintar más que el rival. Me quería escribir, pero ya me rechazó mi PayPal. Ah, ya ves, así pasa, así pasa. Ya se da para otra. Vale. Oh, ya no están empezando a tocar con equipos. Aquí todos son iguales. Y sobreviví, ¿cómo? No lo sé, pero no pregunten. Ahí está. Capturamos. Capturamos la primera. Y si esto te genera que puedas llenar más rápido la ulti. ¡Ah, qué miércoles! ¡Qué falso! ¡Qué falsa esa maldita cubeta! Miércoles. Vale.
Miércoles, vamos, vamos, rápido. Ahí está, miren. Ya ven, aparezco bien en chinga. Bien, tenemos dos ultraseñales, ahí está. Vientos. Ahora hay que mantenerlo. No manches, nuestra base ya la están desmadrando. Nos están empezando a invadir la base, chingao. Que dice, a no ser que seas un mamador de Apple, esos quieren, esos sí que además quieren precio. Y nos chingaron los naranjas aún así. Vale. El equipo defensor nos ganó. Y por ejemplo estos combates, estos pa' quién chingados se va. Vale. Es que el problema ya después es mantenerla. Yo creo que sería mejor quedarse y mantener tu lado del campo. Sí, sería mejor quedarte y mantener tu lado del campo. Vale. Vale, vamos. Este siempre me falta. A ver. Siempre hace literalmente el mismo daño por lo que veo. Ahí está ya, vámonos. Sí, pero es que también los de Apple luego no hacen... Bueno, es que yo no he visto esas computadoras a ver qué tanto poder pueden llegar a tener, ¿verdad? Vale. Listo. Ahora ya empezó a valer madre porque ya nos están poniendo contra los equipos. Miren, esto es lo que les digo que te robaron. Nos robaron esa parte. Gracias. Thank you.
Vale, ya van a entrar esos güeyes. Ah, ese objeto lo dejó agarrarla. Ese objeto le dejó que la agarrara. No manches. Yo trabajo en medio tiempo en una iMac y está al mismo nivel de mi PC que es Lenovo. A huevo, ganamos. ¿Qué pasó, Dylan? Un gran saludo. Pues aquí, carnal, ya ves con el desmadre. Pero no entiendo por qué ya no nos pones equipos normales. Ya nos quitaste a todo, dejaste todo acá. Viene bien extraño. Vale. Muy bien. O sea, vean, ya no nos están tocando equipos así. Nos están tocando cualquier persona. En vez de que nos des equipos acá. A ver, quiero probar algo. Quiero probar algo, a ver. A ver, vamos a ver. No, de todas formas es casi lo mismo. Pensé que apretándole demasiado rápido se iba a llenar, pero se iba a llenar mucho más rápido, pero estoy viendo que no. Literalmente no. No, no se llena igual de rápido. Tendrías que apretar el botón. Es que es más rápido cuando tus compañeros lo hacen. El bulla. Así sí se lanza más chido. Pues entre victorias, derrotas, ahí la llevamos. Y ahora sí que... Ah, vale, hasta que es uno de verdadero tricolor. No, que me estaba tocando puro que no era tricolor, güey. Ahora sí es puro tricolor, bien. Vale. Maldición. Ya ves, pendejo, por estar aquí. Debe estar protegiendo a esa madre, no haciéndote de pendejo de este lado. Ahí está, la capturamos. ¡Ta madre! Con este cabrón. Me alcancé a salvar. Vale.
Vale. Ese güey se puso bien loco con su este. Estos güeyes de azul. No, pues nos chingaron los de azul. Valeo madre. Sí. Nos ganaron los de azul. ¿Qué dice? ¿Cómo está eso de equipo suave? No manches, ¿has visto el video de Terminal Montage? Busca Ganondorf suave y ve los dos videos que hay. Ganondorf suavemente. Le hace falta más cultura, carnal. Mucha más cultura, Te hace falta mucha cultura, carnal, ahí. Literalmente estaba haciendo todo porque mi compa no me estaba ayudando. ¿Qué pedo con mi compa? No mames. Dale, bueno. Vamos a cambiar. Muy bien. Ah, no, sí. No manches, tendrás que ver el video de Terminal Montage donde sale Ganondorf. Y sacó dos. Uno donde sale el de Suavemente. Con la canción de Suavemente. Bésame. Y quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave. Esa y la otra, la nueva. La de Ahora Sí Regresé. Con música que no infringe los derechos de copyright. O sea, ve, puso una canción bien aleatoria y luego le puso esa mal. La puso enloquendo la voz, güey. Y aún así le marcaron que era la canción Suavemente y le marcaron copy. O sea, pinches mamadas. Ya me la imagino, me llama la atención el Ganon de arriba a la derecha, ya ves, por eso. Hasta yo lo sé, lo del suave, y eso que he estado bajo una piedra el último mes. O sea, ahí está, para que veas. Vale. Verga. Vale. Güey, qué pedo. Ta madre. Otra vez. Vale. Bien, ya capturó uno. Vale. Thank you.
Vale. Cansaron a repintar esa parte. Yo más, Jirucar, yo más. Es ok. Bueno, mínimo nos chingamos al otro. Mínimo nos chingamos al otro equipo. Ya de perdida. Vale. Muy bien. Necesito ver otra arma. A ver. ¿Qué arma? ¿Qué arma? Se puede. No, necesito uno más rápido. Ese tarda más, pero podría servir, vamos a ver. El del campo también, pero ya me ha fallado otras veces esa madre. Los mata, pero los deja con poca salud. Eso es lo que estoy viendo. Vale, pues vamos a probar. Vale. Thank you.
Pero dale, güey, no mames. ¿Qué pedo con tu vida, carnal? Dale, va a agarrar ese, güey. Tarda mucho en dar el golpe. No, está bien culero este pinche rodillo. El problema de los rodillos es que no llenan rápido las ultis. Los rodillos tardas muchísimo en poder llenar una pinche ulti. Pero un chingo. A ver, quiero probar otra cosa. Ya que estamos aquí, pues hay que probar. Vale. Vale. Vamos a ver. Digo, hay que probar, pues, la neta, no me han servido varias cosas de armas. Vale. ¡Corre!
Me mataron, vale, pero... Avánzale, 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 avánzale. Ahí está. No sé cómo estuvo el desmadre acá, pero nos ganaron los verdes. Ah, no, los azules, vaya. Bueno, es como una victoria sin ser una victoria. Literal. Vale. Bien. Vamos a cambiar a través de arma. Vale. Vámonos con la mega cubetita. Quiero ver qué tanto ahora llena así. Vale. Ahí vamos, ahí vamos. Vale. 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 Ya me está empezando a fallar la palanca. Está empezando a fallar la palanca. No me están sacando bien las cosas esta madre. Thank you.
Vale. Ni una puta ulti puede llenar, chingada madre, con esta cubeta. Nos hace falta entrar más directo a los putazos, pero es que no mamen. ¿Qué sería bueno para entrar directo a los putas? Bueno, mañana ya le seguimos a este modo. También trazamos otra cosa. Y no, no funciona esa madre para hacer eso. Ya no. Vámonos. Vale. Vámonos para afuera. ¿Ya cuántos me quedan ahí? 4, vale. Bueno, esos últimos 4 ya. Pero voy a cambiar un arma. Voy a ver. Necesito algo que sea más para ir a putazos así bien locos. Para bailarles un cumbión bien loco. Ahí está. Vale. Pero vean que nada más atraca. Todo estaría en cuestión del ángulo, de cómo se lo pones. Vale. Muy bien, vamos a entrar a los putazos. Me maten porque me maten, no importa, entramos a los putazos en chinga, ¿vale? Vamos a entrar a los putazos, pero a los putazos en serio, ¿vale? Nada de estar de, ay, me voy desde atrás y desde ahí las atacan. La verga que... Y así es como se hace. Así es como se entra. Vale. Rápido.
Entramos directo a los putazos. Ganamos, a huevo. Entramos directo a los putazos. Sin miedo al éxito, papá. Sin miedo al pinche éxito. Ese Jay Womy. Pero ya sí me gustan los jotos. Locas, locas. Ah, chinga, me echa 12. Vale. Voy a cambiar el equipamiento porque de nada me sirve mucho esta parte. Bueno, sí. 15.000. Vale. Sin miedo al éxito, papá. No le tenga miedo a la muerte. Quien le tiene miedo a la muerte, que entonces que deje de vivir. Porque así es la vida, carnal. La vida es un riesgo. La vida es un riesgo, carnal. ¿Vieron cuántos me chingué que nada más con esa madre ahí metiéndome? Ahora, hijos de su pinche madre. Ah, no, que no, que le tenga miedo a morir, que no nazca, chinga. Vale. La vida es una lenteja, ¿la tomas o la dejas? La vida es como un plato de lentejas, o la tomas o la dejas. Vale. Por fin, hasta que nos están saliendo equipos chingones. O sea, todos del color, porque luego nos salen otras cosas. Locos por siempre, a huevo, perro. Ay, se fue con su chingaderita. Vale, van a aventar una más. Vale. Eso, carnal, eso. Verga.
¿Por qué si no maté a nadie y este güey me está haciendo regresar? Si no maté a nadie, ¿cómo es que me está haciendo regresar esa madre otra vez? ¡Qué verga! Ah, pues nos ganaron. Vale. No, pues sí nos pasaron a chingar. No hay pedo. Aquí lo que importa ya no es ganar o perder. Aquí lo que importa es venir a divertirse y a romper madres. Hacer buen contenido para el canal, que si no... Vale. Estoy pensando en algo... Que llene, que vaya chido a distancia. Y que se pueda usar así. Vale. Sí, este está bueno. Es un plumón. Fíjense algo muy raro que... Si te fijas muy bien... Vean esto, vean. Les voy a mostrar el ángulo secreto de Splatoon, ¿vale? Vean esto. ¡Ah, fuck! Ya les iba a mostrar el ángulo secreto de las Splatoonas. Pero Nintendo dijo, ¡no! ¡Espera, Goku! ¡No lo hagas! ¡Ah, mierda! ¡Ah, fuck! Me estaba doliendo la cabeza. ¡Ah! Bueno, ya. Ya esta es la última, porque, bueno, si ya se completaron las estas, vamos a dejar hasta aquí. Ya después yo estaría haciendo todo ya como que tipo fuera de cámara. Porque ya voy a estar yéndome... ¡Ah, no, hecho! Vamos a ir a Overwatch. Ay, qué, güey, ¿por qué le estás disparando desde afuera? ¡No mames! ¿Neta vieron ese pendejo? ¿Por qué le estás disparando desde afuera? ¿Por qué le estás disparando desde afuera, güey? ¡No mames! O sea, neta, qué pendejo está ese güey. Güey, lo tenías ahí, ¿por qué no le disparas? No mamen. Vale. Ya nos chingaron ahí.
¿Por qué ese pendejo le estaba disparando desde afuera a la, al pinche escudo en lugar de meterse al escudo y destrozarlo por dentro? No, qué pendejo está ese güey. Bueno, aún así ganamos. No mamen. Güey, qué pedo con esa gente. Si estás viendo que está cubierto por un escudo, ¿por qué? Y si no puedo dejar de ver al Ganon. Sí, está chido el video. Cómo se pone a hablar. Ta, ta, ta. Y sus poses bien locochonas. Vale. 14.984. Ya casi llegamos. Vale, pues ya ahora sí vamos a cambiar el arma nuevamente. Y está chido, verla así. No mames. Sí, es este. Ahora sí no me equivoqué. Ahora sí no me equivoqué de francotirador. Vale. Vale. Sí, no mames, está chido ese. Vale. Listo. No te muevas, pinche madre. Que la chingada con este güey. Pendejo. Vale. No puedo así, no mamen.
Hinches mamadas. No me protegí ese güey con el francotirador. Me hace falta practicar más con ese franco. Uf, creo que a ver si ya con ese pasamos a la siguiente. Vale. Muy bien. Vamos a cambiar el arma. Ah, de veras que tenía una nueva pose, ¿no? Qué mamada. Está más chida la del carteritorial. No. Está bien esa. Ah, de veras, el ángulo secreto. Sí, cierto, espérenme. Déjeme ver. Que acá estaba. ¿Dónde está? De esa madre. Ay, no mamen. Aquí está. Ahí está. Y es esto. Vean. Vean eso. ¿Vieron eso? Ese es el ángulo, carnales. Mira nada más, papá. Mira nada más, papá, lo que te vas a llevar. Ya ven. Ya ahora sí, vámonos. Vale. Ah, no, espérame, de veras. Tengo que ir por acá, vale. Ahí está. Bien. Vale. Vamos al gachaponcio. Vale. Deja de darme boletos de comida. Y ya no me alcanza. Vale. Pues ya que, vámonos para afuera. Vámonos para afuera. Dice, Phil debe ser maestro de trigonometría porque le encantan los ángulos. A huevo, perro. Vale. Adiós. No, de hecho ya vi que no le sirve. No funciona así. Ah, no, vale. Vamos a ponerle estos. Vale. Pero parece ya me pide 9, así que o este o el otro, el de la ulti. No, los de la ulti lo guardamos. Prestaciones del arma secundaria. Mejor ponemos esta. Entonces es el consumo de tinta, vale. Y ahí lo dejamos así. Ah, mira, este sí es uno de Gravity Falls. A ver cómo se ve. Ah, está chido, miren. Vale. Así que bueno, gente, pues ya nos estaremos viendo mañana para completar el festival, a ver qué onda. Recuerden que mañana a las 6 termina esto y a las 8 nos dan los resultados, ¿vale? Que a las 8 dan el resultado, así que faltaría ver.
Algo que he estado viendo es que ya no puedes subirte como antes. O sea, aquí sí puedes, pero ya lo separaron ese. O sea, lo separaron para que te cayeras. Porque justamente antes no te caías. Y ahora ya te caes. Vale, antes hacías esto y te podías ir saltando hacia allá. De hecho, lo que puedes hacer con esto es esta así. A ver. Y así puedes poner una cámara aquí más cercana, miren. Ahí está, ya ven. Ya lo pones así, listo. A la Idol Frentona, huevo que sí. Nosotros lo que queremos es seguir acá a la waifu de waifus. Y en el otro de Splatoon es más fácil subirse en la otra plaza. Vale. Pero bueno, gente, muchas gracias y nos veremos hasta la próxima. Vámonos.